Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud mental tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Josefa Solari, psicóloga, con la cual vamos a platicar de un tema muy interesante, muy importante. Y que te voy a decir algo, Josefa, antes de entrar al aire estamos platicando, pero no te mencioné esto. Han hablado de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que lamentablemente muchas personas se quitan la vida cuando no saben cómo finalizar una relación. Y no sanan de manera adecuada. Y las estadísticas de ellos han venido aumentando con el paso del tiempo. Y lo vemos en nuestro país. Aquí se han dado, que han tenido la noticia, hemos visto situaciones así. Háblanos, por favor, acerca de esto. Mira, hasta ponemos nerviosos todo el mundo. Háblanos, por favor. No te sí. Me encantó que hayas hecho esa introducción, porque generalmente cuando se habla de una ruptura, o sea, se habla como cualquier cosa. Ya acabó y punto. No lo vive, la persona lo vive como un duelo, y eso es. Hay que hablarlo. Así entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hay un duelo, de verdad, X o Y, o sea, se murió alguien, o sea, las personas llegan, están ahí en ese proceso, acompañan, y esa persona doliente, podríamos decir, trata de elaborar su duelo, porque todo duelo es una pérdida de algo. Entonces, en este sentido, las personas cuando terminan una relación, no es una separación, porque tú te puedes ir y seguimos igual. La ruptura de diferencia es algo que se rompe, que se quiebra por dentro y hay un impacto a nivel emocional. Que no es esperado por uno, que uno lo hace, pero el otro no lo espera. Así es. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho impacto a nivel emocional. Y no solamente también en emocional, porque por ejemplo hay parejas de que, por ejemplo, cuando construyen ese proyecto de vida juntos, bueno, entonces vos te encargas de la casa y yo voy a trabajar, yo soy el proveedor. ¿Qué pasa muchas veces? O sea, hay una ruptura y la mujer no sabe qué hacer, pues. No es que se quede ahí, pues, pero imagínate cómo voy a hacer con la casa, con los niños, porque generalmente el hombre ya no quiere tener esa responsabilidad total del 100%, porque de hecho, tal vez, hombre, la mujer, en este caso, mayormente en el caso del hombre, hablemos, bueno, busca qué hacer, o te estoy dando mientras se pueda, pues. Entonces, la persona, en este caso, lo vive muy mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas veces va a haber ese proceso que le está doliendo, pero también ese proceso económico y más doloroso si, por ejemplo, hay un proceso legal. Entonces, imagínate, eso es desgastante para ella, ver a sus hijos que piden el hecho de que ¿por qué papá ya no viene? ¿Por qué papá? Incluso, yo he tenido casos donde los hijos culpan a la mamá porque corrió al papá, pero los niños pues no están sabiendo lo que hay internamente, pues. Entonces es doloroso realmente para la mujer porque ella muchas veces no sabe con quién hablarlo. Así es. ¿Por qué? Porque cálmate, búscate a otro, y no podemos poner paño tibio en una herida profunda realmente, y eso no te va a sacar una solución. Y pasa siempre eso, que muchas veces búscate a otro, no, ay, vas a ver con el tiempo. Es cierto, el tiempo ayuda realmente, porque si nosotros hacemos un proceso, un duelo realmente que casi nunca se hace porque hay otras cosas, entonces eso solamente se le pone una curita. ¿Y qué pasa? Después vemos que hay depresiones, que hay cuadros ansiosos, que hay un estrés postraumático, porque para eso fue muy traumático, imagínate. Ella estaba pensando llevar una vida bien al lado de su esposo o viceversa, ¿verdad? Y de repente todo aquel proyecto de vida que juntos lo hicieron, se va al suelo. ¿Cómo comenzar a sanar esta ruptura? Porque vos has dicho algo muy importante. Muchos buscan y creen que teniendo otra pareja van a sanar inmediatamente la pareja que tuvieron por 10, por 5, por 6 años. Y piensan de que esto les va a ayudar. Dos, hablaba de algo muy interesante. Cuando hay una ruptura, se ve afectado no solo la parte emocional, se ve afectado finanzas, se ve afectado la parte laboral, se ve afectado también el entorno familiar. El entorno, sí. Entonces, este recuerdo que lo vas a tener presente, y más cuando hay una ruptura con hijos, tus hijos te pueden recordar situaciones con tu pareja, sea el hombre o sea la mujer. O sea, ¿cómo empezar a sanar? ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar? Solo antes de ella, sí, de dar como esos pasos, algo también que yo he visto en terapia es de que a veces hay mujeres o hombres que lo están viviendo
ese dolor, digamos, porque ya esa persona, digamos, tiene a alguien y le dice, dame tiempo, espérame, más si tal vez están en otro país o él se ha ido para otro lado, entonces ella no sabe qué hacer, lo está viviendo mal, él tal vez manda, digamos, mesada, pero ella sabe o él sabe de que está con otra persona. Entonces, eso es mucho más doloroso realmente, porque por ejemplo, vos sabés que si se muere alguien ya está ahí y se van, pero eso es una herida mucho más profunda. ¿Qué podemos hacer para sanarlo? Eso es importante. Uno, el hecho de ir buscando esa aceptación. Esa persona ya no está contigo. Por ejemplo, si compartían una cama, de hecho, ¿verdad? Los dos, entonces ella que le guarde el espacio. No, o sea, si tenés una cama solo para ti ahora, pues dormí en la mitad. Porque emocionalmente eso te va a ayudar a quitar el cepillo, por así ejemplo. Es. Ya no está la ropa de él. O sea, todo ese proceso que se hace también, hablarlo con alguien es importante. Alguien que vos sentás de que no te va a juzgar por lo que sentí. Alguien, por ejemplo, de que te va a escuchar solamente tu dolor. Porque uno sabe a quién contarle sus cosas. Porque hay personas que me han dicho, busqué a mi amiga y más bien ella me dijo, no seas tonta, no seas y le dice un montón de cosas y no, pues no es bueno. Fíjate, Josefa, hay un punto muy importante, las amistades, como estuvieron tantos años, ya tienen las mismas amistades en común. Y entonces se vuelve como que muchas veces sea el hombre o la mujer, hasta se separan de las amistades y se encierran. Y entonces, como vos decías, algo muy importante, buscar a alguien con quien platicar, si no lo pueden hacer con un especialista, porque tienen temor al inicio, pues que lo hagan con un amigo o amiga para empezar a hablar. Pero hasta esto, se separan. ¿Por qué? Y es difícil, porque yo te voy a decir, cuando son amigos en común, los amigos no quieren y tienen así es, no quieren la separación, pero no quieren meterse, porque es amigo de ambos. Entonces, y lo que hace es, sola, me te entiendo, porque eso puede ser, yo te entiendo, te comprendo, debe ser difícil de entender, pero no esperes tampoco que va a estar a tu lado, porque realmente, no, y también de las amistades, porque es amigo de ambos, pues. Entonces, y cuando también ella busca cómo alejarse, también es parte de ese proceso depresivo. O sea, igual que el duelo, va a tener sus etapas de enojo, de furia, de rabia, de mucho dolor, de mucha tristeza. Pero lo importante es que un día, pero vos tenés que hacer ese proceso, decir, bueno, él se fue, me está doliendo hasta el alma, pero yo tengo que continuar por mí y por mis hijos. Tengo que seguir trabajando o comenzar a buscar a trabajar también, porque esa es la parte más difícil también. Que no pueden porque tantos años que le di, y lo pueden hacer. Sí, y es increíble. Yo he visto, por ejemplo, cómo mujeres, cuando han tenido ese proceso, sí les duele, se caen, pero cuando se levantan, o sea, es impresionante cómo comienzan a reinventarse, a buscar alternativas. Incluso, pues, a veces, pues, lastimosamente, tal vez tienen que irse a otro país a buscar alternativas mientras ellas buscan, pero son esas mamás, o sea, son esas mujeres con un coraje increíble, impresionante y salen adelante. No es fácil, porque es bonito hablarlo aquí, yo sé, no es fácil en este sentido, pero hay que, yo digo siempre las mujeres, o sea, lloren. Incluso vayan llorando, pero salgan adelante. Sí, busquen, ayuden. No, sí. Aquí no hay tiempo. Esto puede ir a tarde, de una semana, un mes, un año. Así es. O sea, el tiempo prudente que ella sienta que... Así es. O sea, no, ella, así hablamos es. Más de la mujer, pues, pero en ambos casos. En ambos casos, así que sanaron, ya es herida. A partir de ello se pueden dar la libertad de poder empezar a amarse. Sí, claro, porque yo te voy a decir, eso es que pasa un tractor sobre la autoestima, sobre la dignidad, porque me cambiaste, me reemplazaste, los proyectos de vida me lo dejaste, me lo pisoteaste. Entonces, imagínense, es volverse a construir. O sea, no es fácil, emocionalmente y también la parte física, la parte emocional, la parte también económica, porque hay muchas cosas, pues realmente, y sobre todo la parte emocional, porque la parte emocional es la que nos genera a nosotros ese impulso, esa resiliencia para salir adelante y hacer muchas otras cosas. Pues entonces, y en el caso que ustedes sientan que no pueden, pues también busquen ayuda, para eso estamos nosotros los profesionales, también en tu iglesia, ya sea con tu pastor,
con un sacerdote, con alguien de la comunidad. Hay grupos también, por ejemplo, Matrimonios en Cristo, Renacer en Cristo, que están en el Zacarías Guerra, y en varias iglesias entiendo también de que hay ministerios de grupos. Tal vez ya no hay matrimonio porque no se va a sentir bien llegando a un grupo de matrimonio si me dejaste, pero buscar esos grupos, buscar ayuda, eso es importante. Por ejemplo, a conferencias, ahora en una web tenemos tantas cosas, libros de autoayuda. Hay personas que me han dicho, por ejemplo, yo me he buscado más de Dios, estoy más cerca, sí he buscado también ayuda. Entonces, eso es importante. No dejen de quedarse ahí, porque realmente cuando usted es sana, usted vuelve a ser una persona libre, transformada, y sí puede. La verdad que sí se puede. Y pueden buscar a Josefa. ¿Y cómo se pueden contactar con vos? Okay. Al 888-41-350. También está en la página de Facebook como Solari Psicología o como Josefa Solari guión psicóloga. Excelente, ahí tienen entonces las diferentes formas de comunicarse con nuestra invitada, la psicóloga Josefa Solari, hoy hablando sobre sanar después de una ruptura. Nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados este miércoles. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.